¿Qué son, huevos? Grandes, pero por dentro totalmente secos, tal vez muertos. Inclúyelos en el lote. Si eclosionan, te enviaré un puro. Danza. We'll dance out in London town. Ya, pues lo consultaré con mi mujer. Los mosquitos preguntaban por vosotros. ¿Eh? Echan de menos la sangre, Colby. ¿Ha cuidado bien de mi isla? Lo mejor posible. Pero añoraba tus travesuras y que le rascaras la espalda. Ya no vienen muchas familias por aquí. Desde el otoño. Yo siempre vendré. Apuesto a que sí, Patrick. Apuesto a que sí. Adiós, señor Gris. Chico, ven. Buen perro. ¿Tienes hambre? ¿Dónde está Patrick? ¿A dónde ha ido? Anda, búscale. Thank you.
No. Quedamos en que vendría a echar un vistazo, ¿no? Pues sí. Ya te dije que deberíamos haberle enviado un regalito en Navidad. Espera aquí, Buster. ¡Bye!
Irma. Papá. Así que van a irse por la tarde. En cuanto esté listo. Patrick necesita descansar. Llevarle a esa maldita isla lo único que va a hacerle es más daño. Por favor, Annie. Ya lo hemos intentado a tu modo. Ha perdido a sus padres. Necesita tiempo. Y amor. Y te aseguro que yo estoy mejor cualificada para dárselo que un ejército de loqueros. Patrick padece el síndrome de estrés postraumático. Ha reprimido el recuerdo de los hechos, pero lo revive cada vez que cierra los ojos. Allí podría desencadenar los recuerdos que abrirían la puerta a un tratamiento. ¿Y con eso usted garantiza el éxito, doctora? No. Garantizo una posibilidad. Pero está enfermo y solo tiene una posibilidad. Hola, Patrick. Soy Victoria. Márchate. Creen que no tienes cura, Patrick. ¿Y? Te ingresarán en un hospital. ¿Eso es lo que quieres? No estoy loco. Yo pienso lo mismo. Pero necesito que me ayudes a demostrárselo. Encantada, Patrick Connolly. ¿Recuerdas esta carretera, Patrick? La has recorrido muchas veces. Háblame de tu isla. ¿Qué recuerdas de ella? Es una masa de tierra más pequeña que un continente y rodeada de agua. Es como alguien que está completamente aislado.
Disculpe, señor. ¿El sheriff Gordon? ¿Puedo ayudarla? Sí, hemos hablado antes. ¿Es la loquera que ha llamado? Sí, Victoria. Espere. Esto es lo que tenemos. Así es como lo encontramos. ¿No me cuenta mucho? No hay nada que contar. Si hubiera habido algún tipo de rastro, mi hocico lo habría detectado. El matrimonio Connery desapareció. ¿Le importa si me llevo esto? Como quiera. Gracias. ¿Señor Gris? Pueden oírla los gordos. Necesito que nos lleve hasta la isla. Ya no tengo el negocio, estoy retirado. Ahora pesco. Es para un amigo suyo. ¿Un amigo mío? Por todos. Patrick Connor. En esa época les llevaba a todos. No había nadie más. Ahora, solo están ellos. ¿Podría decirme algo sobre los Connolly? Era buena gente. Tenían un perro. No le entiendo. Tampoco hubo rastro de él. No sé, si fue obra de un carnicero, ¿por qué se interesaría por un perro? Si quieres saber mi opinión, escapó. Venga. No, guárdeselo. Era buena gente y Patrick es un amigo. Si le ayuda, ya estaré bien pagado. Gracias. ¿Podría mantener esta charla entre nosotros? Los de la petrolífera no dejan de visitarla. Si los evitan, nadie sabrá que están aquí. ¿Cuántos trabajadores hay? Dos, desde que dejaron de perforar hará 2 o 3 meses. Dijeron que encontraron agua. Ahora solo vigilan. El único número que me interesa es el 0. Es el que viene antes del 1. Se consigue restando Oates. Es una operación sencilla. Apréndela o buscaré a alguien que sepa. Ahora, si no te importa. ¿Qué es eso? Feliz cumpleaños. Oh, gracias, eres un encanto. Es genial. Es estupendo. Ay, mami. ¿Qué haces? Me hago ilusiones. ¿Cómo está el cabronazo? Encantador. Ya, esto es genial, gracias. Ahora mismo voy a fumarme uno. Guárdatelo, tenemos que irnos. Annie, conduzca, desde aquí le vigilaré. ¿Annie? Annie, el chico está bien. Sí,
obsceno. Volver aquí va a hacerle sufrir. Por mucho que sufriera aquella noche, sí hago mi trabajo. El muchacho solo necesita descansar. Parece que ha olvidado que no consigue descansar. Pues ya somos dos. Señora. Oiga, puede que no sea muy buena idea. ¿El qué? Tal vez debería acompañarles. Me siento un cobarde dejándolas ir solas. Estoy segura de que usted no es un cobarde, señor Grace. Le veremos mañana. Gracias. ¿Cómo estás, Patrick? ¿Recuerdas este lugar? De acuerdo, vamos a hacer las cosas sin precipitarnos. Bajemos del coche y tomémoslo con calma. ¿De verdad va a llevarle adentro? No voy a llevarle a ninguna parte. Ya voy yo. ¡Annie! ¡Annie! ¡Déjalo! Él es la única familia que tengo. ¡Quiero ayudarle! Ya lo he hecho. Le ha cuidado. Ahora déjeme hacer mi trabajo. Cuando acabe, usted se lo llevará a casa. Si puede hacerlo. Esos bichos son listos. O eso, o es que nosotros somos tontos.
no puedes ayudarme. ¿Por qué no? Porque no lo entiendes. Necesito que me ayudes a entenderlo. ¿Crees que estoy loco? No, no estás loco. Solo enfermo. ¿Enfermo de qué? Malos recuerdos. ¿Te acuerdas de esto? Patrick, ¿qué estás viendo? No veo nada, ¿vale? Estoy cansado. Quiero irme a casa. Oye, ¿quieres ayudarme? No, no, gracias. Necesitas trabajar la musculatura. Yo creía que solo nosotros teníamos armas. Pues parece que no es así. Buenas noches. Espera. ¿A dónde vas? Solo voy abajo. Vendré dentro de un rato. No voy a dejarte, Patrick. Victoria. Me alegro de que no creas que estoy loco. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, teniendo en cuenta que sus padres han muerto y que acabo de traerle de vuelta la fuente del peor trauma de su vida, no está tan mal.
¿Quién hay ahí? ¿Me has llamado? Annie. Annie, ¿estás bien? Por Dios, ¿qué ha pasado? Dios mío, Annie. Ven, ven. Échate en el sofá. Échate, ya está, tranquila. Por Dios, ¿quién te lo ha hecho? Vale, mantén la mano así, manténla así. Aguanta, presiona, ¿eh? ¿Estás bien? Aquí tienes. Tú sigue presionando. Eso es. Sigue presionando. Así. Un segundo. Patrick, enseguida estoy contigo, ¿vale? Enseguida estoy contigo. Vamos, Annie. Quiero que sujetes esto así. ¿De acuerdo? Ni rastro de él. ¿Dónde estará?
Más importante aún, ¿quién está con él? Vamos. Sé que no querrás oírlo, pero tenemos visita. ¿Qué has dicho? Hay extraños en la isla. ¿Vivos o muertos? Yo diría que vivos. ¿Conseguirás que eso cambie? Sí, señor. ¿Puedes ir más despacio? ¿Qué está ocurriendo? ¿Pero qué coño son esos bichos? Creo que quieren sustituirnos en su alimentación. Vamos a morir, ¿verdad? No, no moriremos, Patrick. Tan fácil no va a resultar. Señor Gris. Necesito que me ayude, ¿vale? Vamos. Venga, suba al coche. Nada grave. ¿Tú estás bien? Sí. Espero que tengan seguro. Nosotros teníamos prioridad. Ah, venga, te encantan estas situaciones. Son divertidas.
¿Estás bien? Venga. 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 Martín. Pueden vigilar al niño, por favor. Bracken, conteste, soy yo. Cuéntame. Dame buenas noticias. No puedo. Tenemos a tres turistas. Uno malherido. ¿Han tenido un encuentro? Sí. Necesitamos un helicóptero. ¿Bracken? Eso ahora no sería conveniente. ¿Cómo dice? Te lo diré con claridad. En estos momentos no resultaría nada conveniente tener que dedicarnos a transportar a alguien. El petróleo y las especies en peligro de extinción no hacen una buena combinación. No estoy seguro de lo que intenta decirme. Claro que estás seguro. Pero si hace falta, te deletrearé cada palabra para que tú y yo nos entendamos. Tú eres un hombre que tiene graves problemas. Y nosotros teníamos un trato. Yo te prometí un barco, un pasaporte y una salida. Tú debías acabar tu trabajo. Ahora, no te estoy pidiendo que hagas nada. Al contrario, te sugiero que no hagas nada. ¿Empezamos a entendernos? Bien. Ah, por cierto, un ejército de matones se dirige hacia allí. Llámame cuando acaben. Martín, tiene que quedarse con nosotros. Está muy mal, Oates. Está ardiendo. Definitivamente no me encuentro. Todas sus heridas están infectadas. ¿Es veneno? Es algo más complicado que eso. Tienen... La saliva. ¿Su saliva es la causa? Su saliva es un medio para el cultivo de las bacterias perirrectales, las Proteus morgani y las Proteus mirabilis. ¿Ha oído eso? Acaba de decir Proteus mirabilis. El contacto provoca sepsis masiva, bacteriemia, celulitis severa, que se manifiesta con un hedor insoportable. Eso significa que... Una gran infección. Sé qué significa. No creo que lo sepa. Pues que necesita tratamiento. Significa que es un puto reclamo para los demás lagartos. Y es un reclamo que dice, estoy débil, soy presa fácil, venida por mí. ¿Me sugiere que le abandonemos? Dios, venga. ¡Patrick! 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 ¿Eso quiere? Ustedes hagan lo que quieran, pero yo no pienso dejarle. ¡Suéltame! ¡Suéltame, hijo de puta! Con quien debe estar enfadada es con quien le trajo aquí. ¡Deberían habernos avisado! ¡Lo hicieron! ¡Hay carteles por toda la isla! ¡No ponía que había dragones! Tenéis que ver esto. El chico le ha arrancado el corazón. Es muy extraño. Sí, gracias.
nos siguen. Seguro que están cerca. Martín, vamos. Martín, tenemos que seguir. No puedo. Dense prisa. Hacemos lo que podemos. Pues no es suficiente. Bueno, vale, ¿y qué quiere que hagamos? Oiga, esos bichos siempre hacen un primer ataque y luego esperan para que los fuertes abandonen a los heridos. No es muy buena señal, Owens. Vamos. Creo que no deberíamos entrar. Sí, pero ¿se te ocurre algo mejor? ¿Saben lo que hacen? Venga. ¿Sabéis que fregué este suelo la semana pasada? ¿Hay algo que esas criaturas no coman? Pues sí, cualquier cosa más rápida que ellos. Ah, y las pasas. No comen pasas. Venga. Vamos. Hay que conseguirle analgésicos. ¿Tienen algo por aquí? ¿Qué tienen aquí? Quédense aquí, ¿vale? Tenby. No deberían haber venido. Tranquilo. Entiéndame. Lo sé. Se suponía que solo eran sombras en la mente del chico. Solo sombras. Nada más. Ese favor que me debe, lo pagaré hasta que lo encuentre. Sí, se lo prometo. ¿Martín? 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 Sí, un momento. Adelante. ¿Ya habéis visto algo? En realidad, varios. Oye, estoy disgustado contigo. Pues acostúmbrese. Déjame contarte una historia sobre un hombre que llevó a su mujer a un pantano y ella desapareció. Las autoridades serían felices si les informara a alguien de dónde está él, ya que no se presentó al juicio. Y podría ser mi deber de ciudadano decirles dónde está. Sí, una historia muy bonita. Y les gustaría oír cómo sigue. La parte en la que mueren inocentes y la compañía lo encubrió. Yo no me plantearía hacer eso, señor Oates, porque no saldrás de la isla con vida. Si los comodos no acaban contigo, lo haré yo. Y no sé cuál de las opciones será la más dolorosa. Thank you.
biólogo sospechoso del asesinato de su esposa. ¿Ha muerto? Sí. Unos animales hermosos. Científicamente hablando, claro. ¿En serio? En la carretera los ha llamado dragones. ¿Cómo lo sabe? En realidad, no sé qué son esos bichos. Cómodo. Varanus. Comodoensis. Dragones. Son extrañas criaturas lejos de su hábitat natural. Verá, alguien los dejó aquí, en el pantano, hará unos 20 años. Y desde entonces intentan sobrevivir. Mataron a los padres de Patrick. Y a más gente. Y usted lo encubrió. ¿Se imagina la cruzada ecologista que se habría montado de haberse sabido que una petrolífera se cargaba sin piedad a un animal en vías de extinción? Hundiría la empresa. Mire esto. Como los de un tiburón. Un diente detrás del otro. Claro que su fisiología no es lo que les hace ahora tan peligrosos. Pues, ¿cuál es la razón? No tienen nada que comer. Las perforaciones envenenaron el entorno. Bueno, hasta que llegaron ustedes. Hasta que llegamos nosotros. No puedo creerlo. ¿Y llama a esas cosas hermosas? Ouch, ¿qué ha sido eso? Parece provenir de la lavandería. Vayamos ahí. Vale. ¿Sabrá usarla? ¿Es lo bastante grande? Es lo que tenemos. ¿Estás haciendo la colada? Draken, manda un helicóptero enseguida. Aguanta, amigo. Te pondrás bien. Cálmate. Draken, Denby está herido. Manda un helicóptero. Estaba ahí entre la ropa sucia. ¡Draken! Me muero. Tranquilo. Cálmate. Ops. Fúmatelo por mí, ¿quieres? ¿Hacia
aquí no llegarán. No mataste a tu esposa, ¿verdad? ¿Quieres contarme lo que pasó? Ella era la geóloga. Los dos trabajábamos para Pontium Petroleum. Vinimos para lo que solo iba a ser un reconocimiento rutinario. Fuimos por caminos diferentes para recoger muestras y ya no volví a verla. La busqué, pero... nada. ¿Crees que los Komodo la mataron? No lo sé. Solo sé que yo no maté a mi mujer. Bien. Claro que la policía no lo creyó. ¿Y entonces qué haces aquí? Después de mi arresto, Bracken pagó mi fianza. Y me consiguió abogados. Retrasaban la fecha del juicio. Y luego me hizo una oferta porque no tenía defensa posible. Me ofreció un pasaporte, dinero y un barco. A cambio, yo debía ocuparme de un pequeño asunto. ¿Matar a los Komodo? Sí. Una especie en peligro. ¿Y tú qué haces aquí? Pues... la verdad es que llevar muy mal un intento de ayudar al chico. He ayudado a muchos chicos a enfrentarse a sus temores y a aprender a convivir con su dolor, pero es... es la primera vez que yo misma contribuyo a que sufra. 3 personas han muerto por mi culpa. Tú no has sido la culpable de su muerte. ¿Qué me dices de Patrick? Si sigue con vida, sé dónde encontrarle. Visto ese lugar en el cuaderno de Patrick. Es la antigua planta de filtración. Supongo que tendrás algún plan. No es muy recomendable. Ya, yo iré por aquí.
haciendo? Ahora necesito que me ayudes, ¿entiendes? Patrick, ¿qué hacemos aquí? Patrick. Patrick. Necesito a vosotros, ni vuestras armas ni vuestro miedo. Dejadme en paz, ¿vale? ¡No hagas esto!
a cargar el arma. Ahí arriba, estaremos seguros. Ve a hablar con él. Yo me quedo aquí. Recuerdas todo, ¿verdad? Y te culpas a ti mismo. Crees que las criaturas fueron tras de ti y por tu culpa mataron a tus padres. Pero no eres culpable. Hay un hombre abajo que sabe lo que pasó. La petrolera tuvo la culpa. Sabían que esos bichos estaban aquí y que eran peligrosos y no se lo dijeron a nadie. Lo encubrieron para protegerse a sí mismos. Si no hubiesen hecho eso, tus padres aún estarían vivos. Ellos son los culpables, padre, no tú. Todo saldrá bien. Anda, ven.
¿Se encuentran bien? Mejor que nunca. Thank you.
Latinos en el party, yeah, yeah. La noche se encendió, la pista está llena. Este tema es dedicado para todos los latinos del mundo.